Hoy fue una tarde muy especial, contar con la presencia de un músico tan destacado como Pablo Bercellini, muy importante para nuestra orquesta, muy importante para la zona, que vengan solistas de esa categoría, así que estamos muy agradecidos con Pablo y muy agradecidos también con el Consejo Federal de Inversiones que hizo posible esto. Estamos acá en colaboración con la provincia de Río Negro a través de su orquesta filarmónica porque vino Pablo Bercellini, que es un chelista que ha ganado el concurso bienal Premio Federal 2017, en el cual resultó ganador del primer premio, y como parte de ese premio él tenía una ejecución con alguna orquesta provincial, y bueno, por suerte ha sido la Orquesta Filarmónica de Río Negro que en conjunto, gracias a su director también, nos ha abierto las puertas, y también de la catedral, que es un hermoso marco como para poder hacer este concierto, y realmente ha salido todo impresionante. Un gran placer, un lujo tocar la fantástica obra de Dvorak, el concierto de Dvorak. Estoy muy feliz también por recibir un cálido recibimiento del público, como siempre lo es por aquí, por la Patagonia, que ya he venido varias veces. Las políticas culturales en países como Argentina se pueden llevar adelante en la medida que hay financiamiento para hacerlo. Tanto la provincia de Río Negro como el Consejo Federal de Inversiones a nivel nacional y provincial están apoyando y promoviendo todo esto. Tiene toda una carga emocional, espiritual, que hace a los conciertos algo mucho más especial. La mayor parte de la música se escribió para catedrales, iglesias, y eso se siente y se nota cuando uno toca acá. No puedo más que agradecerle a todo el staff de organización, a la Orquesta Río Negro, al Consejo Federal de Inversiones, que con el programa de cultura me posibilitaron que yo venga acá. Poder compartir estos proyectos con músicos tan destacados de la provincia, en este marco de la catedral, con Martín Fraile, que es el director de la orquesta, y con unos músicos maravillosos que desde el primer momento nos brindaron su música y su corazón para poder llevar todo esto adelante.